Antes de todo, en este video no hablaré sobre la edición coleccionista de Fallout 76. Hoy lo que se hablará por qué la gente odia tanto Fallout 76 y por qué las críticas son tan malas y si tú eres el tipo de jugador que debería escuchar las mismas. Aquí unos datos básicos del juego. Es un juego hecho por Bethesda, creador de la saga Fallout, Doom y Skyrim, como ejemplos de las más conocidas. Es un juego online con un mundo de gran tamaño. Está para las plataformas PlayStation, Xbox y PC. Aquí en pantalla los requisitos recomendados para PC. Falta de historia. El primer problema que enfrenta son quejas de sobre todo los fans antiguos, que se quejan de la nula historia, ya que se cuenta la poca que tiene a base de holocintas o robots, que solo te dicen las misiones, y tú tendrás que descubrir la historia que hay detrás de ellas. En vez de lo que se hacía antes, de que te daban o encontrabas una misión y te contaban o descubrías bastantes historias, muchas veces profundas e interesantes. La gente se queja ya que el juego siempre se marcó por la historia, tanto principal como la de algunos personajes. En este juego la historia no tiene peso, principalmente porque no hay humanos que te cuenten historias o mitos, y además porque es un juego online. Bugs. Es el tema más controversial y hablado de este juego, que se divide en dos puntos de vista. El primero es que tiene muchos bugs, que no se reparan y afectan la jugabilidad, tanto en batalla, mods estéticamente, o simplemente te borras tu progreso. ¿Qué es el peor? El siguiente punto de vista es que los bugs que hay son normales, ya que la saga siempre ha tenido esa cantidad de errores y a la gente no le molesta o ya se acostumbra. Pero mi punto de vista, el más importante, es que la empresa de por sí ya es conocida por sus bugs, pero más que haber muchos errores en el mundo, es que hay más jugadores que los vean. Así que no hay más bugs de los normales, el tema es que hay más personas que los vean y se quejen de aquellos. Al contrario de los juegos offline anteriores, que si habían errores y tú no los veían, simplemente no existían. Además, el mundo es colosal, así que la cantidad de errores comparada con el tamaño del mundo es increíblemente baja. Tampoco tanto, pero igual. Caída del sistema. Se ha hablado un poco de la caída del servidor, pero es un tema del que hay que hablar. Caída del servidor, para tanto uno o todos los jugadores. Pero no es algo que pase seguido, el tema es que se hizo conocido un video en el que se lanzan 3 bombas nucleares y se cae el servidor para los 24 jugadores. La gente cree que por eso el servidor es muy vulnerable, pero detente un momento y piensa. ¿Qué juego podría soportar 3 objetos que hacen una gran explosión y además editan y se suena el mapa permanentemente? Solo una bomba ya sería problema para otros juegos, y en esta se lanzan 3. Ustedes dirán, pero Eve soportó una gran guerra y todo eso. Pero dos cosas, al final de todos modos se terminó desconectando los servidores, y ese es un universo dentro de un servidor. En este son muchos mundos de gran tamaño dentro de un servidor. Online, este ya sería un problema del que lo juegue, si le gusta o no. Los jugadores les molesta. 1. Afecta que no se puede llevar a cabo una historia. 2. Si no tienes amigos con quien jugar, el juego pierde su toque. Además, la mayoría de la gente no hace grupos dentro del juego, porque está acostumbrada a los anteriores de ir solo. Pero la idea es que vayas con un grupo a violar o ser violado por monstruos o jugadores, o uno que otro bus que nos falte. No puedes quedarse con todo lo que lleva el enemigo, eso hace que se pierda un poco el estilo de juego, ya que si tardaste mucho en matar a un jugador por su armadura, arma poderosa o incluso legendaria, te vas a tener que quedar con las ganas, ya que solo te podrás quedar con su chatarra y un poco de sus chapas, y deberás correr de ahí porque vendrá con su arma y con sus armaduras. 4. Cada vez que mates a alguien y él no se defienda, te marcarán en el mapa y cobrarán una recompensa por ti, que saldrá de tus propias chapas, y por los 2 puntos anteriores se pierde un poco llamado el estilo del yermo. El tema es que el punto 3 y 4 se podrían arreglar, creando ciertos servidores con mayor dificultad, y sin las 2 anteriores reglas, por decir un modo extremo. Vas, en los juegos anteriores este tipo de ataque podía girar totalmente el rumbo de la batalla, porque detenía o ralentizaba el tiempo, y además podías apuntar a ciertas partes del cuerpo dependiendo de la batalla. Pero en este juego no se ralentiza ni se paraliza el tiempo. Además, al inicio no podrás apuntar a ciertas extremidades, le apuntarás a cuerpo completo, como si se tratara de un arma cuerpo a cuerpo. Mejorar habilidades. En este juego las habilidades se mejoran a través de cartas. Lo bueno es que podrás conseguirlas y compartirlas con tus amigos. Eso significa que mientras más amigos, más ventaja. Pero eso no es de lo que se quejan los jugadores. Lo que se quejan es que podrás llevar una cantidad limitada de cartas y deberás crear mazos para ciertas situaciones. Ejemplo, saqueo o combate. Pero si encuentras un contratiempo para cada situación, ya tendrás una clara desventaja. Baja potencia. Se ha visto que en Xbox normal como en S y PlayStation normal como en Pro,
El juego va muy mal, tanto con los FPS como las texturas, pero esto no es algo de lo que te debas preocupar, ya que en muy poco tiempo lo has logrado arreglar. Lo que sí debes preocuparte es de la baja inteligencia artificial, principalmente en necrófagos, que hasta el día de hoy no han logrado cambiar. Principalmente, ¿a quién le gustará este juego? La gente que es fan de los anteriores no le gustará por su falta de historia y compañeros, porque en los anteriores juegos era genial tenerlos de amigos y matar. Pero la gente que solo le preocupa jugar un juego online de construcción, que no sea Fortnite, y de mundo abierto, no le encontrará ningún problema a este juego. Si lo quieren jugar, necesitarán online y amigos. Lo más difícil es lo segundo. Lo que según yo deberían arreglar. Los bugs siempre estarán ahí. Al menos a mí no me afectan, así que no me quejo. Lo que creo que debería añadir es un sistema de intercambios entre comillas formal. Ejemplo, una pantalla donde muestre lo que uno ofrece, lo que el otro pide y una opción de hacer una contraoferta. Además, chat con jugadores del mundo a través del Pitboy y bloquear a alguno si no quieres escuchar sus pendejas. Además, uno que otro vehículo, al menos un Beatbird o una que otra moto. Y además, el modo del que hablé anteriormente, extremo. Eso sería todo. Si quieren que suba un video de Fallout 4 haciendo tonteras, me dicen. Y si quieren que suba uno de Fallout 76, se van a tener que esperar hasta que llegue enero. Si quieren que haga un video de la edición coleccionista, me tienen que decir. Espero que este video haya cambiado su punto de vista del juego. Los videos de Fallout 76 me los robé, así que me robé todo el pincho video. Pórtense bien para que el viejito Pascuero le traiga regalos. ¡Adiós!